La ardilla, el cuervo y yo, por el, por el escritor católico panameño Claudio de Castro. Este es un testimonio de algo que viví un tiempo atrás y que este árbol majestuoso, hermoso, me recuerda. Me encontraba en una mañana afuera de la iglesia de Guadalupe, en Panamá, en calle 50, donde hay un árbol gigantesco, similar a este. Y observé en la parte de abajo del tronco una ardilla que trataba de subir a seguramente a, a su casa arriba del árbol. Y un cuervo malvado la picoteaba y llegó otro cuervo y la picoteaba y no la dejaban subir. Y cada vez que la ardilla trataba de subir, los dos cuervos la picoteaban. Qué espectáculo más deprimente y trágico. Me indigné, por supuesto, al ver lo que hacían esos cuervos con la pobre e inocente ardilla. Me acerqué a un guardia de seguridad que estaba cuidando la iglesia y le digo, usted ha observado lo que, lo que ha ocurrido aquí. Esos cuervos malvados. Y esa pobre ardilla que no la dejan subir. El guardia me miró sorprendido por lo que yo le decía y me respondió, ¿qué dice usted? ¿Cómo se le ocurre? Pues es que es algo evidente, no le está viendo lo que está pasando. No, no, usted está totalmente equivocado, me dijo el guardia. La ardilla que trata de subir... Quiere subir a robarse los huevos de los cuervos. ¿Y los cuervos qué están haciendo? Están defendiendo su nido. Usted ha juzgado mal, me dijo. Está totalmente equivocado. En ese momento me di cuenta lo fácil que somos para juzgar a las demás personas o eventos que ocurren y no los comprendemos del todo, no vemos la raíz del problema o de la situación, no tocamos fondo para ver realmente qué, qué está ocurriendo, no buscamos la verdad. Es más cómodo, es más fácil criticar, señalar a los demás por cosas que a veces ni entendemos. Jugamos con demasiada facilidad. En mi caso, esto me lo enseñó la ardilla, el cuervo y el árbol. Aprendí mi lección. No debo juzgar tan fácilmente. Dios te bendiga y gracias por acompañarme.